Aparecida el monte en febrero. El 2 de febrero es oficialmente conocido como la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Tiene un significado especial para los católicos y ocurre 40 días después de la Navidad y marca el final de este periodo. Cuando María y José llevaron a su hijo al templo de Jerusalén, un anciano reconoció en ese niño a la luz de las naciones, a la luz del mundo. Para recordar estas palabras del anciano, se acostumbra llevar velas, candelas, se dice en latín, a bendecir, y como la gente llevaba muchas velas o candelas, se le empezó a llamar la fiesta de la Candelaria. La palabra tamal viene del náhuatl, que significa envuelto, y se prepara metiendo la masa dentro de hojas de plátano u hojas de maíz, para que después se pueda cocinar. Los rellenos son variados. El Día de la Candelaria es conocido también como el Día de los Tamales, porque quien ha presentado al niño en el templo ofrece una tamaliza, o aquella persona a la que le tocó el niño Dios en la rosca tiene que ofrecer tamales. Y el vestido también juega un papel importante. En México, como en la mayoría de las casas se pone un nacimiento, hay una imagen del niño Dios. Y en México y algunos países de Latinoamérica se acostumbra a llevar esta imagen a bendecir también este Día de la Candelaria con distintos atuendos que varían de acuerdo a cada persona. A mí lo que me gusta mucho de esta fiesta es que da la oportunidad a que muchas mujeres se autoempleen. Hay personas que van a las tiendas a comprar pedacería de tela para convertirla en estos vestiditos con mucha imaginación. Son madres solteras, mujeres que no tienen trabajo, hijas que quieren ayudar a sus padres, muchachas que se están sosteniendo la escuela, y esto es una fuente de trabajo para ellas. No debemos olvidar que es momento de reflexión y tener una buena actitud con el prójimo. Yo creo que si esta es la fiesta de la luz, nos tendríamos que cuestionar si en el mundo, si en México hay luz. Hay muchas cuestiones de obscuridad, narcotráfico, secuestros, corrupción, que no estarían de acuerdo a esta fiesta. ¿De qué serviría llevar a un niño a bendecir si yo no estoy siendo luz de mi familia, luz de mi trabajo, luz de mi sociedad? Yo creo que la luz significa buenas intenciones acompañadas de trabajo constante, de buenas decisiones y de compromisos. Llevarle un milagrito a la Virgencita de la Candelaria. ¡Epa! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela Barrera y vamos a hacer unas entrevistas para que la gente nos diga qué se celebra el día 2 de febrero. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? María de Jesús Herrera. María de Jesús, ¿qué acostumbras a hacer el 2 de febrero? Pues se acostumbra es Día de la Candelaria y se tiene dicho que el Día de Reyes quien parte la rosca y le toca monito el Día de la Candelaria es cuando se pagan los tamales y el atole. Y cuéntanos, ¿tú partiste rosca el Día de Reyes? Sí, pero no me tocó monito. ¡Qué buena suerte! ¿Qué más nos podrías platicar sobre esta fecha? Pues mira, es una tradición pues, que se festeja la Virgen de la Candelaria. Anteriormente, bueno, en mi caso, en el 2 de febrero mi papá hacía una lumbre y nos ponía a todos ahí alrededor y que era para festejar el Día de la Candelaria. Pues muchas gracias por tu entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es Alma. ¿Nos podrías platicar algo sobre qué se celebra el 2 de febrero? El 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, es en el cual se pagan los tamales el Día de la Rosca del Día del Niño. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Santiago. ¿Nos podrías decir o platicar qué se celebra el 2 de febrero? Pues yo tengo entendido que se celebra el Día de la Candelaria cuando los que
parte de la rosca de Reyes, el que le sale el niñito, también es la tradición pagar este día los tamales o el atole, el champurrado, qué sé yo. ¿Y en tu caso partiste rosca? Sí, no me salió bonito, pero a disfrutar los tamalitos. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. No, por nada. CD Televisión. Por